Comenzábamos este encuentro con las informaciones hablando del caso de una mujer que denunció a un trabajador municipal que la agredió con golpes de puños y también con un arma de fuego. Desde el municipio de Resistencia hacen su descargo. Lamentablemente tenemos que estar hablando de estas cuestiones que para nosotros que venimos ya con 3 años y un poquito más de gestión, las venimos trabajando desde el mismo día que iniciamos la gestión para intentar erradicar cualquier tipo de violencia en las distintas áreas del municipio y terminar con determinadas actitudes que existían en un tiempo. Lamentablemente hoy tenemos que estar hablando de esto cuando en realidad la propuesta de la política de desarrollo municipal va por otro lado y nos tenemos que detener en un hecho que más que laboral es un hecho policial. Quiero decir simplemente esto, que estamos tomando y actuando dentro de lo que la normativa vigente nos indica, se están sustanciando las acciones que corresponden, pero tengo entendido que también hay una denuncia penal. Por lo tanto, el hecho va a estar en la justicia y va a salir del ámbito municipal. Desde el inicio de la gestión hemos puesto en valor y hemos revalorizado permanentemente la condición de los trabajadores, sea en lo que es recategorización, sea en las que son las condiciones de trabajo, sea dándole el lugar que cada uno requería para que se sienta en la mejor forma de realizar la tarea y que se sienta a gusto. Que pasan muchas horas del día durante el municipio y tiene que ser un lugar saludable, un lugar de encuentro y fundamentalmente de solidaridad, de cooperación y de compromiso con el compañero que está al lado. Y esos son los ejes que hemos venido trabajando, por eso no se admitió desde un primer momento, ni se va a admitir ningún tipo de acción que tenga que ver con actitudes violentas de parte del personal y de todos quienes integramos el cuerpo municipal. Se estaba realizando una actividad de trabajo, una cuadrilla de 7 personas que realizan actividades sobre la avenida Malvinas, precisamente haciendo una actividad de saneamiento, que son las actividades sistemáticas como es el desmalezamiento, el barrido, la pintura de cordones, el levantamiento de los cordones, limpiar los cordones porque generalmente crece maleza y demás, y levantando la tierra de la circulación normal, junto el jefe de servicio con 6 operarios, y yo desconozco realmente cuál ha sido el motivo. Pero sí, por supuesto que hay cuestiones que se han puesto de manifiesto que no se condicen con una convivencia normal y amable y afable como debe ser, que es lo que venimos pregonando desde el primer día de la gestión.